Y qué onda, racita. El día de hoy les traemos un viajecito por ahí que hicimos a Zaragoza, Nuevo León. Cabe aclarar porque también existe un Zaragoza, Coahuila, que de hecho conocíamos el Coahuila, pero no Nuevo León. Pero bueno, nos fuimos para acá porque nos habían recomendado un hotel que también le llaman Villas, que está ahí justo en Zaragoza. Y hay unas cascadas bien, bien bonitas que ahorita les voy a estar enseñando. Y bueno, en lo que llegamos allá al hotel de Zaragoza, de Nuevo León, vamos a echarnos unos taquillos mientras. Neta que estos pinches taquitos en estos viajes. Yo la verdad es que hace viajes de aquí de México ando a conocer un chingo estos tacos de choricito con huevo en aluminio. Neta que rico. Y para llegar allá nos fuimos por una carretera que parte de Saltillo y prácticamente todo derecho llegas hasta Zaragoza, Nuevo León. Y como reto del video, encuentren todos los logos del PRI que logren ver. Neta que asombrado me quedé de la cantidad de logos del PRI que vemos hacia el sur de Nuevo León. Y aquí pegado a Zaragoza está el municipio de Aramberri, Nuevo León también. Bueno, Aramberri más bien. Es la necesidad de pronunciar la R siempre como doble R. Pero bueno, ese ahorita les voy a enseñar algo bien chidito de ese municipio, pero ya más al final del video. Ahorita vamos a llegar directo a Zaragoza. Aquí ya nos adentramos al pueblo porque parte, gran parte de Zaragoza es prácticamente poco poblada. Y aquí ya estamos en el pueblo por donde está nuestra villa. Oiga, miren por esta avenida y aquí a la izquierda encuentran la Villa Rosalinda. Aquí es donde nos quedamos. Que están muy, muy chidas. Chéquense la entrada. Vamos en la que está ahí atrás. Oigan, y luego el salto aquí saliendo de las villas está literalmente como a 4 minutos, yo creo. Sigues por esta callecita para allá arriba y es donde llegas a las cascadas. Está muy, muy padre este lugar. En este caso nosotros nos quedamos en la villa número 3, que es para 8 personas. La neta es una casa prácticamente para ti, está súper cómoda y la neta está calientita en la noche porque este lugar es bien, bien frío, ¿eh? Como fue un viaje de casi 5 horas, nos fuimos de volada a comer aquí un restaurante que está a un lado prácticamente de las villas que se llama La Cascadita. El platillo típico de la región de aquí de Zaragoza es el asado de puerco y pues obviamente fue lo que pedí aquí en el restaurante. La neta está muy 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 rico. Las tortillas eran recién hechas y el asado tenía un saborcito a especias bien bien sabroso de verdad. Esta es la cascada del Salto. De hecho tiene como que bastantes cascaditas, se podría decir. Ahorita veo si les puedo grabar todas, pero neta son bastantes. Ahí hay una. Acá hay mini cascadas. Esta se supone que es la más grande. Chéquense la vista de este puente, que esta de hecho ni siquiera es la cascada principal, es una de tantas de las que están aquí en el Salto, pero neta que qué bonito, el agua estaba súper azul. Aquí en las cabañas se supone que hay un caminito que nos va a dejar ahí un río que hay aquí abajo, pero vamos a verlo. No, acá tienen la alberca, pero también por aquí atrás pasa el río. Tiene vistas netas súper bonitas. Y esto es solamente en la villa en la que nos estamos quedando ahorita y súper barato también, ¿eh? Yo creo que aquí sin pedo nos podemos meter, pero ahorita está haciendo un chingo de frío, entonces ahorita no. Oigan, y aquí prácticamente en todo Zaragoza, en los árboles, nos tocó ver el musgo este que utilizan mucho en los nacimientos navideños. Prácticamente en todos lados había. Y el día siguiente, antes de irnos, volvimos a ir al restaurante de La Cascadita, pero ahora me pidieron unos chilaquiles con un huevo estrellado. ¿Y ustedes qué son? ¿Team yema líquida o yema dura? Yo la neta siempre he preferido la yema líquida, no sé por qué me sabe mucho mejor. Y con una limonadita natural para acompañar. Y ahora sí, ya nos vamos de regreso. No encontré nada acerca de esa estatua, pero si ustedes saben algo, coméntenlo por aquí abajo. Y ahora sí nos pudimos detener en Aramberri para ver el monstruo de Aramberri. Este fue un reptil marino enorme que vivió hace millones de años y fue encontrado aquí mismo. Sus restos de hecho se encuentran en la Facultad de las Ciencias de la Tierra por acá en Linares, Nuevo León. Y sí, parece ser que Aramberri fue a Cancún hace unos millones de años. Y ahora sí, saliendo de Aramberri, decidimos. Bueno, no, la verdad la cagamos con Waze y nos mandó por otro camino.
Pero este otro camino estaba mucho mejor que el que nos trajo. Era mucho más alto, casi como pegado o yendo pegado por la sierra. Esto es de camino de Arranberry a Galeana. Chéquense la vegetación que había aquí. La neta, aquí había muchísimo más pinos, que me imagino por la altura, porque aquí estábamos a una altura, pues, muy arriba sobre el nivel del mar, por lo que es Galeana, todo ese camino está súper elevado. Y chéquense las vistas, o sea, neta, las vistas por todo este camino estaban bien, bien bonitas. Nos tocó ver bastantes cosas por todo este camino. Todo este camino, lo único malo y no, es que no hay nada de señal de celular. Aquí prácticamente estás incomunicado cuando vas pasando por toda esta parte. Bueno, nos paramos en un lugar random, en medio de la sierra de rumbo Galeana. Alcanzamos a poner Waze, pero la neta se fue la señal y ahorita prácticamente estamos siguiendo Waze nada más. Entonces nos paramos en medio de la nada, sin señal ni nada. Lo bueno es que sí traemos pila. Ya por este camino atravesamos la sierra para salir por Linares. Este camino está especial, neta, para tomar fotos o video. Hay tomas bien, bien chidas que no me imagino cómo se verían de noche, la verdad. Se ha de ver con madre. Les recomiendo bastante visitar Zaragoza, Nuevo León. Van a disfrutar todo, incluso hasta todo el viaje en carro, neta, que está muy, muy chido. Tiene vistas bastante, bastante buenas. Y neta que no se van a arrepentir. Si no tienen nada que hacer un fin de semana, láncense para allá. Son 4 horitas y media viniendo desde Monterrey. Para que sigamos conociendo nuestro estado, que de repente tiene cosas bien bonitas que ni siquiera sabemos. Y pues yo aquí los dejo, racita.